Hola, ¿cómo estás? Llegó la mujer del futuro, qué alegría, qué bueno, me encanta, estoy muy contenta porque cada día estoy más enfocada, aprendiendo más acerca de cómo recibir las señales del Espíritu Santo, cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Esa es una pregunta que me estoy haciendo en estos 45, próximos 45 días. Hoy es el día número 7. ¿Siete o ocho? Ay, me perdí. Ana María, ¿qué día es hoy? Ana María siempre me responde. Bueno, hoy vamos a trabajar. La mujer del futuro sabe que la imaginación es más importante que el conocimiento. La imaginación es más importante que el conocimiento. Interesante ese punto de vista. Y le vamos a dar continuidad, lógicamente, a lo que hemos ido trabajando. Ayer trabajamos el día número 7, ya sé. Hoy es el día número 8 del reto de 45 días. Entonces, hoy es el día número 8, a ver que no se me vaya a embolatar. Día número 8 del reto. La imaginación, la mujer del futuro. Entonces, ¿cuál es el día de hoy? Número 8. Del reto de 45 días con Marimelda Cardona. La mujer del futuro, el título es La mujer. Me quedé con esto puesto acá. La mujer del futuro sabe que. Dos puntos. La imaginación, la imaginación es más importante que el conocimiento. Listo. Bueno, entonces la mujer del futuro sabe que la imaginación es más importante que el conocimiento y eso es lo que vamos a trabajar hoy. A ver, ¿cómo lo entiende esta niña? Listo. Estamos haciendo una continuidad. Me gustaría antes de continuar, si ustedes están, es que no tengo, saludos. Mira, es que no veo acá. Aquí tengo un pequeño inconveniente. No veo cuando me escriben. Oh, es que no veía los comentarios. Ok. Ya entiendo qué es lo que me estaba pasando. No veía los comentarios. Ya los estoy viendo. A ver, vamos a darle continuidad al tema que tenemos y vamos a leer. Estábamos hablando de tres factores que predicen el éxito de un equipo humano. ¿Cuál es el primer equipo humano antes de yo tener contacto con cualquiera? El primer equipo humano. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? Dígame. Es usted con usted misma, porque usted tiene como tres, cuatro bipolar y todo. O sea, es una complicación muy, muy horrible. Estoy, ok, voy a compartir. Déjenme un momentico, yo comparto en mi página de. Compartir en mi página, en la fanpage, para que puedan entrar las personas que están en la fanpage. Ok. Y déjenme compartir esto en un grupo. Si pueden compartir esto en un grupo, por favor, compartir ahora en público. No me dio. Compartir Marimelda en la biografía de un amigo, no en la página, compartir, lo voy a compartir por aquí en un grupo y en un grupo, ¿en qué grupo lo coloco? Y que vamos a hablar de imaginación, lo coloco en el de abuelas, ¿qué les parece? O la de menopausia, abuelas, más bien. Las abuelas necesitamos ayuda, ¿verdad? Abuelas modernas. Ah, yo soy una abuela moderna. Ay, yo soy una abuela moderna. Hola Luisa, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Ay, es que ya, vean, no había visto quién había por aquí. Giovanna Flores, hola, ¿cómo estás? Saludos, Jesús Antonio.
Jesús Santana, Alicia, llegó Alicia, qué bien, Ana María, llegó Ana María, ¡ah! Luisa, llegó Luisa, qué alegría. Ahora sí, ya alegraron mi corazón, porque me siento tan triste cuando no está ninguna. Y yo sé que ya. ¿Dónde está mi celular? Ay, muchachos, esto es todo un proceso. Inés me dijo que no podía estar en vivo, pero que ella va a ver la grabación y también esto va para Inés. Inés que la tengo en mi mente. Bueno, a ver, Marimé, ubiquémonos. La mujer del futuro sabe que la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, vamos ubicando. Dijimos que habían tres factores que predicen el éxito de un equipo humano. Pero entonces antes de yo irme a formar un equipo con Ana María, con Luisa, con Alicia, con Inés, primero voy a empezar a armar el equipo conmigo. Porque yo tengo una niña pataletuda, tengo una loca que es del futuro y tengo este cuerpo que es el presente. Ustedes saben la locura que uno mismo es. Ahora para hacer un equipo con Luisa, entonces Luisa también tiene tres, y Inés tiene tres, y Ana María tiene tres, y todas tienen día tres, y ninguna de las tres se pone de acuerdo. Entonces el equipo, ¿cómo va a tener éxito? Esa es una inquietud que a veces uno dice, yo quiero ayudar. Pero ¿ayudarle a quién? ¿Cómo lo voy a ayudar yo a Luisa si yo ando toda bipolar? Yo ando que no sé a quién hacerle caso, sea a esta o a esta. O sea, listo. Entonces, primero concluyo. El primer equipo humano, ¿quién es? Voy a ir anotando porque después se me olvida. El primer equipo humano, entonces vamos a poner, voy a poner tres factores. Tres factores que predicen el éxito de mi equipo. Voy a ponerlo así, de mi equipo. ¿Quiénes conforman mi equipo? Pues mira, los tres factores que conforman mi equipo. Mi equipo es la niña del pasado, la del presente, la de hoy y la de el futuro. Listo. Esas son mis tres. Entonces, ¿cuáles son los tres factores? Los voy a escribir porque es que yo tengo que escribir. O sea, no sé, no puedo aprender si no escribo. Entonces, el primero es el nivel de empatía y afinidad. Entonces, el primero va a sacar colores. Primero es el nivel de empatía y afinidad. Que ayer habíamos hablado que era como la conversación interna. Conversación interna. El segundo, a ver si lo puedo lograr, no tiene que haber una voz dominante. Tiene que haber un líder que imagine el futuro. Hoy, esto está interesante. No tiene que haber una voz, no tiene que haber una voz dominante. Eso me gusta, eso me gusta, me gusta, me gusta esta vaina. Ay, no se me puede perder esto. No tiene que haber una voz, no tiene que haber una voz dominante. Este me gusta, de aquí me voy a pegar hoy. No tiene que haber una voz dominante, tiene que haber un líder que imagine el futuro, que esté dispuesto a dejar su pasado sin juicios, o sea, no dominante, no juicios. Uy, 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 este está más rico. No juicios. Tiene que estar dispuesto a dejar el pasado sin juicios
No apegos de nada, no apegos de nada, solo con la vocación de servir. Ja, 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 ja. Eso suena a frase de libro. Marimelda, usted sí lo está aplicando, solo con la vocación. No, pues imagínese que santas, ¿cómo se llama ese, Luisa? La María Carmen de Calcuta, ¿cómo era? Ay, se me olvidó el nombre de la Calcuta, de la santa esa, con la vocación. Esto suena a película. Si quieres que tu equipo alcance, wow, alcance, oiga pues, si quieres que tu equipo alcance el triunfo, ayúdales a ser felices. Entrégales lo que tú quieres recibir. Todavía no me cae los 20. El líder debe permanecer enfocado totalmente en la visualización cuántica. Ay, no, estamos metiendo aquí con lo cuántico. Considerando que esta herramienta es como un imán, un espejo que el líder utiliza para que los participantes del equipo puedan verse a sí mismo logrando sus deseos y pasiones más ocultas. Es como poderlos ver en el espejo del futuro, guiándoles, permitiéndoles que brillen como una estrella y con un destello y con su destello brillarán los otros. No hay liderazgo sin imaginar el futuro, sin visualización cuántica, sin visión, sin metas, no lograrás nada, dado que la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Cuál es el título de la obra de hoy? La imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, esto está como por parte, ¿no? O sea, estamos como así. Y voy a anotar de una vez el tercer factor para que no se me olvide, porque es que después María Imelda se le olvida. El tercer factor es, de una vez lo voy a anotar y ese lo vamos a ver mañana. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. El tercero es la presencia de la mujer en el equipo. Mujeres, mujeres, nos van a llamar a todos los equipos. Un equipo sin mujer no es equipo. Bravo las mujeres, bravo las mujeres. Así que en todos los equipos tenemos que estar nosotras, mujeres. Yes. La presencia de la mujer. Oh my God, la presencia. Mira, qué emoción. La presencia de la mujer, eso lo vamos a ver mañana. La presencia de la mujer en el equipo da la facultad de comprender más a sus integrantes debido que a su percepción, entonces es por la percepción, percepción. La presencia de la mujer en el equipo, da la facultad de comprender más a sus integrantes debido a que su percepción es instantánea, sin necesidad de razonamientos. Deciden su camino con el corazón. No, pues, o sea, mujeres, vamos a trabajar con el corazón. No, excuse me. Ay, Dios mío. A veces digo, Dios mío, con razón no estoy loca yo. Dicen la verdad con compasión. Escuchan su cuerpo. No, pues sí, sobre todo. Improvisan, se ríen y la sonrisa otorga la luz en cualquier lugar que se dé. Disfrutan de la diversión. Ah, no, eso sí, sí o no, muchachas, que nosotras pasamos muy rico. Lo ponemos todo como charla. Además, tienden a conversar la tradición, oiga, la tradición y los recuerdos, claro, las mujeres, la niña chiquita, la mala mujer del futuro, entonces yo estoy como loca y nos entendemos, claro, nosotras las mujeres nos entendemos. Es más perseverante, precavida, se interesa por las personas, actúa como todo, actúa
actúa como un todo más conmovida por la compasión, viviendo las experiencias, acercándose con su delicadeza y una gran influencia positiva sobre los demás. Bueno, una cosa es leer un libro, ¿no? Luisa dice que estoy trabajando con ambas manos, pero estoy aquí. Ayer vi el video a las 10 que llegué del trabajo. Luisa, usted está tan juiciosa. Ay, Luisa, de verdad que, oh my God. Y ¿sabes una cosa? Se te siente en el cuando hablas, cuando pasan los videos que vas manejando, ahí que estás armando tu propia película, se te siente tan bien. Yo te siento, es que es energía, a veces uno no se tiene ni que ver en la energía, cómo estoy, cómo tengo mi energía. Entonces, bueno, vamos a hacer un resumen, porque María Imelda, necesito un resumen. ¿Cuáles son los tres factores que me van a ayudar a mí a ser mi mejor equipo? Y lo primero que yo tengo que hacer es ser un equipo conmigo, antes de irme a formar un equipo con los demás. Porque, ¿cuáles son? Yo los voy a escribir. Aquí ya los escribí y los voy a volver a escribir. Aquí en el Face. Yo como que quiero escribir por todos los lados. A ver, Marimelda, me acabé de venir de piscina. Hice piscina, hice zumba. Ay, estoy tan contenta. Listo. ¿Cuáles son los tres factores? Voy a escribir aquí. ¿Cuáles son? A ver, voy a ver. ¿Cuáles son los tres factores que predicen el éxito? ¿Cómo fue que escribiste ayer, Ana María, que me encantó en la hoja que pasaste? El éxito de mi niña interior, ¿cómo fue que lo colocaste? No me acuerdo. Si me lo puedes escribir, me encantó cómo colocaste el éxito de mi niña interior, porque es que ustedes no saben cómo es de importante que ustedes pasen esas notas. Eso es una maravilla. Pero bueno, el punto es el siguiente: ser mi propio equipo. ¿Cómo puedo predecir el éxito de mi equipo? De mi equipo. Ok, ¿y cuál es mi equipo? ¿Y cuál es mi equipo? Porque también tengo que preguntar cuál es mi equipo. El éxito de mi equipo es escuchar mi niña interior. ¡Ay! Thank you, que eso me encantó. Si supieras cómo me gustó. El éxito, esa la voy a volver a escribir. El éxito de mi equipo es escuchar a mi niña interior. Me encantó. ¿Sabes por qué? Porque nosotros creemos que el éxito es escuchar a los demás. Cuando nosotros acallamos las voces de nosotros y no nos queremos escuchar a nosotras mismas. Y enseguida viene la loca, la loca, la que se cree la cuca, la más cuca que la del futuro, que es la que todo lo puede. Y enseguida llega la otra y le dice, no haga eso, que vea la otra vez, acuérdese. Y entonces uno dice, calladita, quédese callada. Y no se pone de acuerdo. Entonces tenemos tres personas dentro de cada una. Y son la niña pataletuda, lo estoy escribiendo porque quiero que me quede claro, la niña pataletuda, la mujer de hoy y la mujer del futuro. Futuro. Ok, listo. Entonces, ya tengo esos tres puntos. Entonces, ¿cuáles son los tres factores de mi equipo? ¿Cuál es mi equipo? Mi equipo es la niña del pasado, la niña hoy, la mujer de hoy y la mujer del futuro. Ok, listo. Esos son los tres. Ahora, ¿cuáles son los tres factores que producen, que predicen el éxito de mi equipo? Primero, el nivel de empatía y afinidad de la conversación interna. Entonces, primero, conversación interna. Entonces, yo tengo una conversación interna con las tres. Oiga, pues, qué enredo con las tres. No es fácil.
Esto no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Con las tres personalidades. Listo. Segundo, no tiene que haber una voz dominante. Excuse me. Ni la del futuro manda, ni la del pasado manda, ni la del presente manda. ¿Cómo les parece? ¿Cómo le pareció? ¿Cómo le quedó el ojo? ¡Ja! Ninguna de las tres tiene la razón. Oh my God, no, no tiene que haber una voz dominante, y eso me encanta. Ay, ay, Dios mío, gracias, gracias. No tiene que haber una voz. ¿Voz es con Z o con S? Voz no es con S. No me acuerdo. Luisa, ¿voz es con Z? Ah, bueno, Alicia ya me dijo que va manejando para que yo no pregunte. Está bien. Voces con Z, no me acuerdo. Lo voy a poner una voz dominante. Las voces, yo creo que es con Z. Una voz dominante. Ah, es con Z. No tiene que haber una voz dominante. Oiga, señoritas que se critican y se juzgan. No juicios, no. Juicios, aquí no hacemos juicios. Ay, es que yo, es que hice, es que no hice, es que me tenté, es que no me tenté, es que me siento culpable, es que yo no sé, es que hay. No juicios, no juicios, no apegos, no apegos. Solo la vocación de servir, no, pues sí, eso suena a frase. Solo la vocación de servir. Y eso. Y ahora, el tercero. Es la tercero, la percepción. Percepción de la mujer. Y entre los hombres, ¿qué van a hacer? Por eso esto es para mujeres. Por eso no, esto no va dirigido a los hombres. No, mentiras, que los hombres también tienen lado femenino. Lo que pasa es que ahorita no. Me gusta más mis loquitas porque las loquitas nos entendemos y pasamos las fotos y hacemos los muñequitos y jugamos y no nos da pena hacer el ridículo y somos como más flexibles. Me gusta más trabajar con mi lado femenino. Listo, ahora sí. Lo que pasa es que, a ver, les cuento una cosa. Yo soy muy racional. Yo soy muy de números. Dígame uno, dos y tres. Dígame paso uno, paso dos y paso tres, para yo poder entender, porque a mí me gusta conceptualizar, a mí me gusta como aterrizar. Como, ok, ¿qué estamos trabajando? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, hoy ya tengo la parte teórica. Ahora vamos a empezar a trabajar con la niña, porque es que es como juntar, o sea, la teórica es que la imaginación es más importante que el conocimiento. Eso es una teoría, pero como yo lo aplico a mi vida, como yo recibo las señales de mi Espíritu Santo, como yo hago que eso me entre a mi cuerpo y sea parte de mi ser, porque es que eso es lo que necesitamos hacer, ¿sí o no, Ana María? O sea, necesitamos que sea parte de nuestro ser, porque pues en el libro lo dice, pero yo no necesito que lo diga en el libro, yo necesito vivirlo, yo necesito sentirlo, yo necesito experimentarlo, y cuando yo experimento, entonces yo ya digo, ok, ya entiendo, ahora sí, ya me caen los 20. Bueno, estoy mirando por aquí, no sé dónde si me están escribiendo, la verdad no, no lo veo. Entonces, hoy la imaginación es más importante que el conocimiento. Les cuento que le estoy pidiendo mucho a mi Espíritu Santo y yo le digo cómo recibo las señales del Espíritu Santo, o sea, cómo hago yo para entender esto que estoy trabajando, cómo hago yo para entender a mi niña loca, a mi niña que tuvo tantos fracasos, a mi niña que sufrió tanto, a mi niña que tuvo pérdidas, a mi niña que a veces se confunde. ¿Cómo hago para no callarle esa voz,
sino que yo le pueda prestar atención. ¿Cómo hago para que esta loca del futuro, que tiene tantos ideales y que a veces es como loca, que me desespere, que me aturde porque tiene tantos planes y tantas cosas que hacer? ¿Cómo hago para...? Es que somos tres muchachas, ustedes saben, o sea, realmente yo a veces digo, ay Dios mío, antes nosotras somos muy berraquitas. O sea, de verdad, antes nosotras somos muy valientes, porque es que tenemos tres personalidades dentro y no nos ponemos de acuerdo y queremos acallar la voz y nos vamos para la iglesia y nos hablan del Espíritu Santo y creemos que es una lengua que sale por allá del cielo y que viene acá y que, como yo pensaba que eres que el pentecostal y que llegaba la lengua del fuego y me metí aquí y yo iba a la iglesia y yo decía, oye, sí, ¿cómo se mete el Espíritu Santo? Y aquellos que están allá en el pálpito, en el atrio de la iglesia, esos son iluminados, y nosotros los terrenales aquí buscando a Cristo. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la imaginación? Mucho, mucho, mucho. Mucho es mucho. Porque les voy a contar. Si yo no tengo imaginación, si yo no sé para dónde voy el día de hoy, si yo no tengo un plan, si yo no tengo una visión, si yo no tengo una imagen de lo que yo quiero, entonces, ¿para dónde yo voy? O sea, ¿para dónde voy? Para ningún lado. Esa frase de que dice, el pasado no existe, el futuro es incierto, vivir el presente. Les digo la verdad, a mí yo no me la como, no me la como, porque resulta que yo quiero juntar esas tres personalidades y quiero entender que todavía no tengo la respuesta, pero que yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me explique esto. O sea, ¿qué significado tiene esta cruz? ¿Cuál es el significado de la cruz de Cristo? ¿Cuál es el significado de todas estas bolas? Pero no buscar el significado desde lo que a mí ya me han enseñado. Hay otro significado que la realidad es que estoy pidiendo que me llegue. Porque entonces aquí hay una cosa que está codificada. Y entonces mi imaginación, ¿cómo yo no voy a tener en cuenta mi imaginación? Entonces, si la imaginación no existiera, no existiría uno, dos, tres, cuatro, cinco, porque entonces, ¿para qué yo me pongo a contar todo esto? ¿A dónde quiero yo llegar? O sea, ¿dónde quiero llegar? ¿Para qué cuento tantas cosas de estas? Porque no sé, o sea, estoy confundida en esta parte, todavía no sé y estoy pidiendo que yo pueda entender esa parte. Pero entonces, vuelvo y juega. Un pueblo sin visión no puede ir a ninguna parte. Donde no hay visión, el pueblo parece. Y les digo una cosa, que yo me leí la Biblia cuando tenía 20 años. Luisa, ¿sabe desde cuándo yo estoy buscando de Dios? ¿Sabe desde cuándo yo estoy buscando a Dios? Desde que nací. Desde que nací ando buscando a Dios. He ido a todas las iglesias. He ido a la iglesia católica porque me llevaron cuando yo estaba chiquita. ¿Y qué tiene que ver la iglesia católica con la imaginación? ¿Y qué tiene que ver la iglesia y la iglesia qué tiene que ver con mi niña chiquita, con mi niña del pasado y con mi niña del presente? Porque todo lo busco afuera, porque a mí me enseñaron que todo estaba afuera. Y resulta que el reino de Dios está en mí interior y resulta que mi imaginación es el padre, que fue lo que vimos ayer. Entonces, lo que el padre quiere es lo que la mente quiere y el corazón, que es mi madre, que es la madre tierra, que es electromagnética, atrae lo que el padre quiere. Pero ¿dónde dijimos que nosotros estábamos, que éramos verticales? Yo soy vertical, yo no soy horizontal, pero entonces estoy que me voy para donde el pasado que me jala y que me voy para donde el futuro que me jala y que yo no tengo equilibrio porque yo estoy así, así,
Así me siento, que la niña del futuro me quiere llevar así, que la niña del pasado me quiere llevar así. ¿Y yo dónde me meto? Ay, Dios mío, ayúdame, porque yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero respuestas. Yo busco y busco y busco, 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 fuera, 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 fuera. Ponga la tablera, el tablo de los sueños. Y ese es un error. Y todas lo cometimos. Pusimos un tablero con los sueños. Pusimos un tablero de cómo nos queríamos ver con una casa, un carro. Y yo lo tengo hace como, ¿cuánto de que yo me di cuenta de ese bendito tablero? La imaginación es más importante que el conocimiento, pero es que espere, que es que no me he salido del tema, estoy dentro del tema, porque resulta que la imaginación, entonces uno va y hace un tablero. A ver. Uno va y hace un tablero. Se pone un cuerpo escultural. Ustedes han hecho sus tableros, que es el tablero del carro del año. Y entonces uno hace, corta la imagen y pone el carro. Y entonces hace el tablero y pone que lo que quiere es una casa divina, preciosa, y yo la quiero con una piscina grande. Y entonces uno hace el tablero y pone el cuerpo escultural divino, precioso. Digamos que es así con cinturita y con el pelo largo. Y entonces uno hace todo, pero como esa es la imaginación. Y pregúntele, y le pregunto a Gladys, y le pregunto, ve, Gladys no ha vuelto en estos días, ella anda con la hermana enferma. Pregúntele a María, pregúntele a Alicia, pregúntele a Luisa. Si esto les ha funcionado. Yo antes me colocaba en la pared buscaba revistas, cortaba todos los cosos y los cortaba y ponía esta visualización cuántica y me ponía a mirar hacia allá. Y aquí, acostada en la cama, es que pensamiento positivo, esa es la casa que yo quiero, esa es la casa que yo quiero, y así me voy a convertir con un cuerpo espectacular, divino, precioso, y más desconectada que ni para qué. Y ahí, en esa época, fue donde no cuidé lo que yo tenía en el momento, sino que me salí de aquí porque me fui a buscar donde no se me ha perdido. Ay, muchachas, ese es un error. No se trabaja así. Borren, borren todo lo que han aprendido. Reaprendamos. Si me toca reescribir mi vida y si me toca reescribir mis libros, pues los voy a reescribir. Pero la experiencia que he tenido me ha dicho, así no funciona. Por eso es que no logran los sueños. Por eso es que se sienten cada vez más frustrados. Y pónganse los audífonos para no escuchar la vocecita interna y váyanse a meditar y a caminar para que todo les salga bien. No funciona. No funciona así. No funciona así. No funciona así. Apenas estoy aprendiendo. Llevo 52 años buscando cómo comprenderme, buscando cómo entenderme, buscando cómo entender esa muchachita pataletuda, cómo entender esa mujer del futuro. Y por 6 años me dio depresión y me perdí. Dije, ay, sabe que ya me estoy cansada de tanta. No voy a decir la palabra. Mejor sabe que ay, me voy a quedar tranquila, me voy a quedar quieta. Perdí todas las casas. Porque yo era una de las que pensaba mucho en el futuro y porque yo era una de las que pensaba esto, la imaginación es más importante que el conocimiento. Tengo que imaginarme, y este que no se imagina, este es mediocre, es que este no piensa en el futuro, pero yo sí pienso en el futuro. ¿Y saben qué me dio? Me dio tiroides. La tiroides es un desespero por el futuro.
Sí, Marimelda, sí. Y a usted se le está cayendo el pelo, ¿sabe por qué? Porque usted está desesperada por el futuro. Porque el futuro, ¿qué voy a hacer en el futuro? ¿Cómo integro lo del futuro? Porque en mi imaginación y entonces la mente está por allá toda loca en el futuro. Y entonces cuando esta muchachita pataletuda le dice, tenga cuidado, mire, vea, le quiero hablar y le quiero decir algo. Usted le dice, chito, 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 que yo estoy en el futuro. Y dentro de nosotras hay un mierdero que ni pa' qué. Es que dije la palabra. Me perdona. Marimelda, ¿y entonces uno cómo hace? O sea, ¿cómo hago para integrar eso? Entonces, si es importante la imaginación. Si es importante tener un plan, porque si yo no tengo un plan, vuelve y juega. Un pueblo dice, donde no hay una visión, el pueblo perece. Si no hay una visión, entonces, ¿para dónde nosotros vamos? Entonces, el futuro sí existe, porque yo soy el futuro de Luisa. Yo soy el futuro de Ana María. Yo soy el futuro de mi hijo. Yo soy el futuro de los que tengan menos de 52 años. Yo soy el futuro. Y mire que sí existe. Y mi papá sí es el futuro. Y mi papá sí es mi futuro. ¿Cómo me quiero yo ver a los 30, dentro de 30 años? Entonces, sí hay que tener una imaginación. Sí hay que tenerla. Pero entonces esa imaginación tiene que venir hoy aquí a este cuerpo y ponerse de acuerdo con la niña del pasado que tiene una experiencia. Es que el pasado ya pasó. Olvídalo, olvídalo, quítatelo, 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 lávate, báñate, suelta, Satanás, que salga, que salga. Es que a mí me da risa porque es que. Oh my God, ustedes no saben dónde yo me he metido para poder entender. Y yo digo, ahorita sí ya encontré la solución. Este me va a decir cómo. Y entonces, suelta, 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 aléjate, 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 aléjate. Es que aléjate. ¿Quién le dijo a usted que la niña suya era Satanás? O sea, es que el diablo me tentó. Es que el diablo me dijo que no lo hiciera así. Es que el diablo me dijo, ¿y por qué estoy hablando del diablo? Porque estoy hablando del Espíritu Santo, porque estoy hablando de Dios, porque estoy hablando de la imaginación, porque a mí me educaron con estos principios y a estos principios yo voy a regresar. No me voy a olvidar de ellos y no me voy a ir para ningún lado. Tengo que regresar a mis bases. No puedo hablar de Buda porque yo no me eduqué con Buda. No puedo hablar de Mahoma porque yo no me eduqué con Mahoma. Yo no puedo hablar de. No sé, tantas cosas que hay, no las conozco, yo no conozco sino el rosario, que fue lo que mi mamá me enseñó a rezar todos los días, me llevaron a misa todos los domingos. Cuando yo ya estaba grande, yo ya dije, la iglesia católica, a veces no iba a misa y me perdí. Y ahora quiero retomar, entender qué significa, porque la codificación que hay acá es muy fuerte, porque estamos vueltos, hecho trizas. Estamos con la imaginación por allá, con la muchacha aquí, por aquí perdida, con la del pasado que la queremos y que sácate, 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 y haciéndose uno hasta maromas para que se salga, es que esa pobre muchachita. Y entonces estamos destrozadas, estamos perdidas. ¿Y sabe qué le da a uno? Le da depresión, porque uno no sabe qué hacer, uno no sabe dónde meterse. Uno dice, Dios mío, ayúdame, ¿dónde me meto? ¿A qué rincón voy? Es que no, de verdad, ¿a dónde me meto, Señor? Porque es que ya estoy desesperada, yo ya no encuentro salida. Uno me dice una cosa, el otro me dice, que haga el tablero de visualización cuántica. Y entonces ahora ya con lo cuántico, para hacer viajes, ¿y cómo lo integro en mi vida? ¿Cómo lo hago?
¿Cómo lo hago? Entonces, vamos a ir cerrando. Voy a ir cerrando. Y voy a volver a leer. A ver. ¡Ay! María Imelda, prenda, por favor. Ay, señor, ayúdanos. Cuéntame qué has aprendido hasta hoy. Yo necesito que el Espíritu Santo me ilumine en este momento y que me diga qué es lo que yo tengo que hacer y cómo yo lo entiendo en este momento. Pregúntale, pregúntale a tu Espíritu Santo. Cada una de ustedes tiene la respuesta, pero no sabemos cómo encontrarla. Entonces, ayer habíamos dicho, pregúntale qué le apasiona, pregúntale qué le gusta, pregúntale qué es lo que ella quiere. Habla contigo. ¿Qué es lo que usted quiere, mi amor? ¿Qué es lo que a usted le apasiona? Dígame, tengo una conversación. Te ven hablando sola. Ah, que mira, que está loca. No, no importa. Vaya después solita para el baño y empiece a hablar con usted. Quiero, deme un segundito que tengo algo que vi por aquí, pero tiene que perdonarse, pedir que Dios me perdone. ¿A quién le vamos a pedir perdón? ¿A quién le pido perdón? ¿Le pido perdón a quién? A Dios. Si Dios, yo, si Dios, si yo, yo no he hecho nada malo. O sea, ¿por qué le voy a pedir perdón a Dios si yo no he hecho nada malo? ¿Qué de malo hice en hacer? ¿Qué de malo hice perder? ¿Qué de malo hice? ¿Qué malo hice? O sea, cuando yo, a mí, cómo me codificaron por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi más grande culpa, y entonces yo fui mala, yo fui pecadora. Y no, yo no fui mala, yo no fui pecadora, yo simplemente no sabía y estoy aprendiendo. Entonces, que me perdone. No sé, yo creo que no. Que sea guiada por el Espíritu Santo, más bien. Más bien, más bien. Y esperar la respuesta, porque usted tiene que, usted pide y a usted se le va a dar. Y usted busca y usted va a hallar. Pero usted, muchacha, yo ya me he leído la Biblia de pe a pa cuando tenía 20 años, me la leí de por todos los lados, por todos los lados. Y después me enojé con la Biblia y dije, ah, esa Biblia me tiene mareada, porque otro día les cuento el cuento de eso. Pero ahorita ya volví y retomé porque yo dije, bueno, y entonces, o sea, muy científica, pero el científico necesita también de la imaginación. Y la imaginación es el padre, y la imaginación es Dios, y la imaginación está aquí en mi mente. Y yo voy a crear de acuerdo a mi imagen y semejanza. Entonces yo tengo que crearme a mi imagen y semejanza. ¿De quién? De la mujer del futuro. ¿Y cómo la mujer del futuro? Yo cómo quiero vivir en mi futuro. Yo cómo quiero estar a los 61 años. Yo cómo quiero estar a los 53 años. Yo cómo quiero estar hoy. Hoy es mi futuro. ¿Cómo quiero terminar el día de hoy? Estresada, triste, sin pelo. ¿Cómo quiero terminar? ¿Cómo quiero terminar hoy? Entonces empiécese a preguntar. El futuro, ¿cuándo es el futuro? El mismo futuro es hoy, pero también es mañana y también es la otra semana y también es en 2 años y también es dentro de 25 años. Y también cuando yo cambié la perspectiva, porque nosotros tenemos una perspectiva que dice que ya, como tenemos 50 años, somos viejas. Y resulta que yo dije, no. Y si yo voy a durar 121 años como el señor que pasaste, Luisa, que es un señor que vive 121 años, y si la expectativa de vida cambia, yo no estoy vieja, apenas estoy en la mitad de mi vida, ¿cómo yo me estoy programando para yo ser vieja? Y si yo no hago nada hoy, cuando yo tenga 121 años, ¿de qué voy a vivir?
No tengo casa, no he ahorrado, no he hecho nada. Volador hecho, volador quemado, como decía mi mamá. Entonces, ¿de qué voy a vivir? No le trabajo a nadie, entonces no tengo seguro social. Y entonces, ¿de qué voy a vivir? ¿A que me mantenga quién? Si no tuve sin un hijo. Y hay gente que ni siquiera ha tenido hijos. En estos días me decía una muchacha en un grupo, aquel que le hice coach, y me decía, Marimelda, yo tengo la menopausia. Tengo 61 años y me siento frustrada porque no tuve hijos. Y entonces me siento mal y me siento culpable. Y yo, pero, o sea, usted quiso experimentar eso, lo experimentaste, no tuviste hijos, pero ahora puedes hacer muchas cosas por ti, qué es lo que te gusta, qué es lo que amas hacer. Inés apenas está empezando a vivir. Sí, si nos vamos a morir mañana, no hay ningún problema, pero ¿y si vamos a durar 30 años más? Imagínate todo lo que yo tengo por hacer. Entonces, ¿cómo me integro? Entonces, no tiene que haber una voz dominante. ¿Cómo me integro? A ver, ¿usted qué es lo que usted quiere para el futuro? Y no es que no. A ver, esto que no lo entiendan, que es que no es que no haya que hacerlo, sino que no se salgan a ponerlo como por aquí, porque yo lo que he notado es que esto no funciona. O sea, no es. Es mejor interiorizarlo. Ustedes no saben el valor que tiene el escribir. Ana María, me encanta, te felicito porque estás haciendo un excelente trabajo. Estás escribiendo y cuando estás escribiendo es el Espíritu Santo que se conecta contigo a través de la escritura. Y cuando tú escribes es porque tu inconsciente dijo, ah, lo entendí. Ya, no fue porque yo lo dije. Usted escribe lo que usted entendió, lo que usted pudo captar, porque pasó por todo su cerebro, porque para poderlo entender, usted al escribirlo, usted como que dijo, oh, ya entiendo, claro, estoy entendiendo. Cuando usted escribe, usted está moviendo todo su sistema nervioso, todo su sistema neuronal. Yo ya estudié la parte de neurociencia y me di cuenta que el cerebro a través de la escritura se comunica con todo. Entonces la imaginación sí es muy importante, muchachas, porque entonces yo no me diga, ay, no, Marimelda, no piense en el futuro, porque el futuro es incierto. Entonces usted viva la vida volador hecho, volador quemado, y cuando tenga 60, 80 años, ¿dónde voy a vivir? No compré nunca una casa, no tengo carro, soy más pobre que ni pa' qué. Ay, no. Pues, o sea, el dinero pidiéndole a todo el mundo una limosnita, Dios mío, para que me regalen, para que, o sea, ¿quién se apiada de mí? No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces, ¿con qué estás de acuerdo? Pues entonces voy a empezar a tener una conversación. Y mira, vamos a ser educadas con nosotras mismas. A esa muchachita no le vamos a decir, cállate, que me desesperas, que llegó el diablo. Y mira, saca, saca, saca. Y eso es uno, parece uno un loco como, aléjate, Satanás. O sea, ¿qué es esa locura? Como si eso fuera, como si es que, como que aléjate, Satanás, como que aléjate, pensamientos malos, 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 aléjate, pasado, pasado. Pero cómo le, usted sabe el daño que usted se está haciendo, se está desintegrando. ¿Qué dijimos ayer? ¿Cómo somos? ¿Somos horizontales o somos verticales? ¿Cómo somos? Somos verticales. Y esto se llama horizontal, y eso parece una cruz, ¿sí o no? ¿Sí o no que esto parece una cruz? Crucificadas. ¿Sabe cómo estamos nosotras, honestamente? ¿A qué se les parece esto? A una cruz. Más crucificadas que ni pa' qué. ¿Quiere más? ¿Quiere más crucifixión? Con una pata por allá que es el pasado, con una pata por allá que es el presente, y yo aquí con este cuerpo que no tengo ni idea de para dónde me lo voy a llevar, dónde me lo meto, es que no sé, es que me estoy descuartizando. ¿Cómo lo entiendo, Señor? Ayúdame, ilumíname, Señor, porque yo necesito entenderlo. Yo no sé todavía, no tengo la respuesta.
Pero ese libro me lo escribí yo en el pasado y apenas hoy lo estoy leyendo. Yo nunca lo había leído, porque a veces uno escribe los libros con una perspectiva. A veces uno escribe los libros con una manera de ver. Por eso es tan importante escribir. Muchachas, ustedes después vuelven y miran el libro y se van a dar cuenta de todas las revelaciones que hay acá. Esto es una joya. Y no es este. No, no, no. El suyo. El suyo es una joya. Entonces estamos viendo la joya del otro cuando la joya está aquí. Aquí. Ese cuaderno que usted tiene en la mano, Ana María, esa es su joya. No es este que yo tengo aquí. No es el mío, es el tuyo. Y ese cuaderno que usted tiene, Luisa, en su mano, es su joya. Lo que pasa es que Dios nos está colocando personas, situaciones, este video, nos vemos todos los días a las 11 y 11, porque yo tengo las mismas inquietudes tuyas. Aquí no hay una voz dominante. Aquí Luisa no sabe más que yo, ni yo sé más que Luisa, ni yo sé más que Inés, ni yo sé más que Ana María. Yo simplemente estoy en un punto donde quiero recibir información de todas, y cuando me pasan esa hojita con lo que ustedes aprendieron, ustedes no saben la felicidad que a mí me da. Yo digo, yes, ¿cómo será de mi Espíritu Santo? ¿Cómo estará de contento conmigo que yo escribo todos los días de mi vida? Él todos los días me va a dar revelación y va a decir, ah, Marimelda, mandémosle más, porque ya, uy, ella está con hambre, ella tiene ganas, ella quiere, ella está que se come todo. Así, por eso me manda información. Y puedo hablar, yo digo, Dios mío, hablo una hora diaria. Y todos los días es como si me cayeran más 20 y más 20, y como que yo digo, uy, marica, qué emoción, qué rico. Tanta hambre de información, tanta hambre no de información, sino de experimentación. Ay, tenía una chica. ¿Aló? Oh, sí. En media hora yo ya estoy allá. Bueno, pues chao. A mí se me olvida. Bueno, cierro. Cierre. Cierre, Marimelda. No tiene que haber una. Yo reconozco y acepto que tengo tres personalidades, que tengo tres. Tengo un futuro, lo veo a este lado. Un pasado, lo veo a este lado. Tengo una mujer por aquí, tengo otra mujer por allá. Y yo estoy en el centro. O sea que yo tengo un pasado, un presente y un futuro. Ok. La imaginación es más importante que el conocimiento. Hoy estamos adquiriendo conocimiento, pero cada una de ustedes tiene una imaginación y tiene que empezar porque usted vino a esta tierra, porque usted tiene una imaginación y porque tiene unos sueños. ¿Sabe qué es pecado? ¿Sabe qué es pecado? Realmente no cumplir sus sueños es otra perspectiva de ver la vida. No es pecado por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque lo que no hice de lo hice, o sea, es que ya no, no, pecado es no cumplir mis sueños. Ese es un verdadero pecado. Por quedarme aquí dándome golpes acá. Porque entonces esta niña está, sácate de ahí, sácate, como sacándome, como queriéndome sacar, pero ¿por qué me va a sacar del cuerpo si yo lo único que hice fue experimentar? Porque usted dice que usted fue mala mamá. Si usted no fue mala mamá, usted tenía que salir a trabajar y dejar a los niños cuidando con una muchacha del servicio para poderle darles de comida, porque se separó de su esposo cuando los niños estaban chiquitos y no tenía un hombre que le diera. ¿Cómo me va a decir usted que usted fue mala? ¿Cómo le parece? Es que no, es que yo fui muy mala mamá, es que yo fui muy mala hija, es que yo fui muy mala no sé qué. O sea, Dios mío, ayúdame, Señor. Entonces, no tiene que haber una voz dominante. La del futuro tiene un plan
Y entonces vamos a ponernos de acuerdo, ok, a ver, ¿cómo te quieres ver en el futuro? A ver, Marimeta. Entonces empiece a hablar con ella. Empiece a hablar y decirle, bueno, Marimeta, ¿usted cómo se quiere ver en el futuro? Porque yo sí tengo una mujer del futuro, porque esta mujer del futuro cada día va cumpliendo años. Entonces, hoy tengo 53, en el futuro voy a tener 60. Y hoy tengo 53, en el futuro voy a tener 70. Y hoy tengo 53, pero en el futuro voy a tener 80. ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero ver yo en el futuro? Entonces empiezo a escribir cómo me quiero ver en el futuro. Listo, te empiezo a escribir. Empiecen a escribir. Háganse esa pregunta. ¿Cómo te quieres ver en el futuro? ¿Cómo te quieres? Yo me quiero ver saludable, muchachas. O sea, realmente no me quiero ver calva. O sea, en mi futuro no está, es que el pelo se me vuelva a caer. En el futuro no me quiero ver así de gorda. No. Yo me quiero ver bien. Ayer vi una señora que estaba bailando salsa y con ese sabor. Y es que yo tengo sabor, es que yo soy joven, yo soy niña, yo soy joven, yo soy adolescente, yo soy madura, yo soy mujer, yo soy vieja, yo soy todas las personalidades en una sola. Yo soy todo en un solo momento. Yo soy esa niña. Pero también soy esa viejita del futuro, también soy esa abuela del futuro. Y yo soy todo a la vez. Ah, pero es que usted ya está muy vieja y no puede bailar salsa. No, mi amor, es que a mí me gusta. Entonces, empiece a escribir. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te proyectas? ¿Usted quiere vivir así, con esa depresión todavía, estresada? Mira, yo hace tiempo ya no me estreso. Una de las cosas que me estresaba. Ya no me estresan, ya pago los biles y ya no reniego. Hoy ya es 15 de junio y ya pagué todos los biles del mes. Hablando de eso, me falta uno. Me falta un bill. O bill es factura. Me falta pagar, no, dos facturas me falta pagar. Y ya, y antes era una cantaleta y una cosa y no, me enfermaba yo, pues, porque. No, no, bueno, listo. Entonces, vamos a hacer eso. Luego, a la niña del pasado, que es la que tiene la experiencia, que es la que cometió todos los errores que cometió, según usted, que es la juzgona, que la critica, que la maltrata, que la hace sentir culpable, según eso, usted le va a decir, ¿sabe qué? Yo ya no, nunca jamás la vuelvo a recriminar. No voy a hacerle más juicio. ¿Se acuerdan de lo que yo soñé con mi mamá de estar juzgando? Es juzgona. Tengo una juzgona dentro de mí. Ya no más juzgar. Entonces, préstele atención y dígale, a ver, ¿qué es lo que me quieres decir? Y empezamos a tener una conversación. Entonces, escucho a la del futuro y escucho a la del pasado porque la del pasado tiene una experiencia. La del pasado tiene una cosa que se llama experiencia. Y entonces la del pasado tiene algo que decirme. Y cuando yo escucho ese pasado, entonces yo ya no tengo por qué equivocarme para el futuro, porque yo la escuché. ¿Ustedes se me entienden? Díganme que sí. Pásenme las hojas. Porque es que cuando me pasan las hojas, como que yo digo, ay, ya lo comprobé. Es que yo misma me estoy hablando conmigo misma, pero quiero que alguien lo escuche y lo pueda escribir a ver cómo lo entendió. Yo creo que ese es el juego que estoy haciendo yo. Listo. No juicios, no apegos, no apegos. O sea, yo quiero que mi futuro sea de esta manera, pero si me pongo a mirar el tiempo de mi existencia y si Dios me va a dar 70 y 121 años de vida, porque con estas características que tengo, Dios me va a dar mucha salud, mucha vida, mucho money, porque el money va aquí, mi amor, esto no es con sin money, esto es con money. Que los ricos entrarán al reino de los cielos y que los pobres se quedan afuera, ¿cómo fue? O que no entrará un rico. En fin, yo no sé cómo es el punto. Que los ricos no entran al cielo. Pues mi amor,
Este es lo que hay aquí. Y con esto lo quiero también. O sea, no estoy peleando con el dinero, porque si no, entonces, no sé. Yo sí quiero dinero, sí quiero dinero. Sí quiero salud, también quiero salud. Y yo también sí quiero ser feliz, porque yo no quiero ser amargada, ni haciéndome matar por 100 pesos, mi amor. Yo no por dinero, usted a mí con él, usted a mí no me jala de aquí por el dinero, no. Pero tampoco lo peleo por él. Es como un juego. Yo el dinero sí lo amo. Esta es parte de mi vida, porque si esto, rico ir a Nueva York, rico ir a la costa, rico ir a pasear, rico tener el carro, rico tener la casa, rico tener, rico. Es delicioso tener, es maravilloso tener. Y esto es energía. Y esto te llega, porque te llega. Esto es parte de tu vida. Entonces, pero no por esto me voy a hacer matar, porque no apegos. ¿Y saben cuándo yo aprendí los no apegos? Y por eso lo escribí, porque cuando yo perdí todo, que yo llené bancarrota, que fue la última que llené el 24 de febrero del 2017, que no se me olvida, por 6 años. Entienda, por 6 años dije, si me muero no me llevo nada. A mí cuando me entierren no me entran nada. Yo no me llamo nada. Y por 6 años eso se llama depresión. Si usted está diciendo que a usted no le importa nada y que si usted se muere nada se lleva, usted está en depresión. O yo, certificada científicamente. Si usted me está diciendo, no, no, a mí que la casa, a mí que la casa que se la lleve el banco. A mí que los hijos que se los lleve el papá. A mí que pierda todo. Porque yo cuando me muera no me voy a llevar nada. Eso es una frasecita que yo me dije por 6 años. Y cuando vi a mi mamá enferma y cuando vi a mi mamá en la manera que la vi, yo dije, oh my God, ¿dónde me metí yo? Pero tampoco le puede dar culpa. No, simplemente hoy te diste cuenta de que estabas equivocada. Y hoy puedes rectificar. Es así, es como rectificando. Cuando la Biblia habla de riqueza, no es riqueza de dinero. Ojo con eso, Marinelda. Está hablando de riqueza espiritual. Dios está en ti por lo que estudias. Ok, ah, bueno, listo. Sí, porque es que yo pensaba antes que entonces como es rico, no puede entrar a la, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, esto yo pensaba que si yo tenía dinero no entraba a la iglesia. Ese era mi concepto cuando yo estaba más pequeña. Entonces yo decía, no, a mí el dinero no me importa. A mí lo que me importa es otra cosa. Entonces ahí hay una como un malentendimiento. Pero gracias, Luisa, por escribirlo, porque de todas maneras es importante que se tenga clara la percepción. Bueno, entonces, solo con la vocación de servir, pero ¿a quién voy a servir? Voy a servirme a mí. Voy a empezar a decir, niña, ¿usted qué es lo que usted quiere? Niña, ¿qué es lo que usted quiere? Y yo voy a ser la intermediaria entre las dos y nos vamos a poner de acuerdo y vamos a poner un equilibrio y vamos a generar una conversación y vamos a empezar a tener empatía en esa conversación interna, porque es la conversación interna. Todavía no estamos afuera, todavía no nos hemos ido para afuera. Por ahora estamos aquí aprendiendo a integrarnos a nosotras mismas para poder ser una sola y entonces este que es para allá y este que es para allá, entonces ya dejamos de estar crucificadas y entonces empezamos a estar en la verticalidad para que hoy aprendamos a integrarnos. Y eso es de todos los días. Eso es lo que estoy entendiendo. Eso es lo que estoy aprendiendo. Mañana vamos a ver cómo es de importante la presencia de la mujer. Y de hecho la mujer es la parte como del equilibrio, es la parte de la percepción. Lógicamente en los hombres eso es la parte más femenina, pero bueno, yo ahorita estoy más trabajando con lo femenino.
con lo que es la mujer, porque la mujer es el centro. Entonces, digamos que esa es la parte. Bueno, entonces cuéntame qué aprendiste. Esto fue lo que yo aprendí hoy. Esto fue lo que yo aprendí hoy. Vamos a ver qué fue lo que yo aprendí hoy. Entonces, yo aprendí que la mujer del futuro sabe que la imaginación es lo más importante que es más importante que el conocimiento. Aprendí tres factores que predicen mi equipo. ¿Y cuál es mi equipo? Mi equipo es la niña del presente, la niña del pasado, la niña del presente y la, perdón, la niña del pasado, la mujer del presente y la mujer del futuro. Entonces, aprendí que yo tengo que tener un nivel de empatía y que tengo que tener una conversación interna con esas tres. Aprendí que ninguna de las tres tiene que tener una voz dominante, no hay una voz dominante. Y así nosotras, muchachas en el equipo, también deberíamos de aprender, pero primero aprendamos con nosotras mismas. Cuando yo aprendo conmigo misma, de mí misma, para mí misma, yo puedo hacer equipo con cualquiera, porque puedo ser una persona que escucha, puedo ser una persona que habla, puedo ser una persona que es flexible, puedo ser una persona que se pone en la posición del otro. Dígale a la niña pataletuda, niña, usted tuvo una experiencia, me encanta, venga, a ver. Cuénteme qué le pasó a usted en la última bancarrota. Ah, no, mira, lo que pasa es que como a mí me tocó ir tanto a la corte, pues a mí me daba mucho susto y me estresaba y no sé qué. Ay, ah, entonces, ¿qué? ¿Y usted por qué iba tanto a la corte? Ah, porque yo no prestaba atención cuando los inquilinos me llamaban y yo decía que jodían mucho. Ah, o sea que usted que es dueña de casa, no le gusta sino ir a recibir la renta. A usted no le gusta ir, sea si hay goteras, si hay ratones, si los llaman los inquilinos y le dicen que el agua, que hay un desgaste. Que tiene que ir a recoger las basuras. Ah, ¿a usted no le gusta hacer eso? No, 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 es que eso es muy estresante. Ah, entonces, ¿para qué quiere tener casa? Entonces, si usted quiere tener casa, usted sabe que tiene que tener unos compromisos. Ay, ah, es que a mí no me gusta cocinar, entonces, ¿para qué tiene marido? O sea, si no, o sea, o para qué usted tiene un hogar, entonces no tenga hogar. Entonces, tome decisiones. Ah, ya sé. Entonces, que era lo que a mí me estresaba antes. Entonces empieza a tener conversaciones con usted misma y va aprendiendo. Roberto, hola, ¿cómo estás? Ok, bueno, ya, ya me voy. Ya termino. Listo. En esta parte de las conversaciones vamos a seguir trabajando. O sea, vamos a poner los tres factores, pero vamos a hacer como ejercicios para que lo vamos interiorizando más. Esto es simplemente como la parte teórica y mañana entonces vamos haciendo ejercicios, ¿sí? Para que vayan teniendo en cuenta sus historias. Y también vamos teniendo en cuenta también lo que es la percepción, o sea, lo que es la corazonada, lo que es la intuición, la percepción, esa parte de flexibilidad, porque esto de percepción es lo mismo de flexible. Una persona perceptiva es una persona flexible, una persona que dice, espérate un momentico, vamos a escuchar a este. No hay una voz dominante, déjame escuchemos, déjame juguemos, déjame, y así vamos a ir trabajando. Bueno, entonces los dejo porque me tengo que ir, me están esperando, tengo a alguien ahí afuera. Mañana nos vemos. Muchachas, por favor, pásenme la foto. Ustedes no saben lo que yo siento con esa foto. Yo voy a pasar ya mi foto. Ya mismo paso mi foto. Ay, me están esperando. Chao, 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 chao. Me pasan, por favor, la foto al grupo. No me la pasen en el personal porque no lo leo. O sea, yo leo en la del grupo. Porque entonces quiere decir que si me la pasan al personal, no la quieren poner en el grupo. Y no me haga trampa. No me haga trampa, es en el grupo. Sí, señoritas. Bueno, pues,
Esas son las imágenes. Bueno, chao. I love you. Chao, mi muñeca. Yo sé que estás trabajando y no puedes escribirme más. Ana María, me imagino también que te pasa lo mismo que ayer. Bueno, de todas maneras, mañana nos vemos. Chao.